agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado y abogados de propietarios que se han visto despojados de sus viviendas en el residencial Solimar realizaron un operativo de recuperación de los condominios Solimar ubicados en la zona hotelera. La abogada Arminda Mancebo Cano, a cargo de recuperar la villa que era propiedad de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, precisó que el problema en ese residencial es que hay personas que están dedicándose a despojar a legítimos propietarios e incluso a los arrendadores a través de acciones como intimidación y la violencia. Consideramos que la administración que actualmente tiene todo el conjunto Solimar, lo llamaremos conjunto porque son una serie de propiedades privadas dentro de un gran conjunto donde hay un hotel. Consideramos que de manera ilegal se han estado apropiando de los dineros y de los manejos administrativos de todo esto. Entonces, lo que se hizo por conducto de uno de los apoderados legales de la asociación es cambiar la seguridad, fue todo, o sea, cambiar a los elementos de seguridad a quienes se les están pagando para proteger a los dueños de unas villas que se encuentran aquí. Y lo que queremos es proteger las villas de los clientes en virtud de que los Zucas tienen este mal hábito de apropiarse ilegalmente de propiedades dentro de este conjunto, como lo hicieron con la villa de Juan Gabriel. La diligencia judicial realizada en el kilómetro 18.7 del Boulevard Cuculcán, en la zona hotelera, tuvo el propósito de instalar también a elementos de seguridad para dar protección a dueños y ocupantes de villas en este condominio Solimar, debido a que utilizan distintos métodos para sacar a todos los inquilinos con el propósito de adueñarse del sitio, siendo señalado Jan Zucarpita y familiares de este como los responsables de realizar estas ilegalidades. Como ellos tienen el control físico de la administración, y por físico me refiero a que tienen acceso, por ejemplo, a los a la luz. Entonces, para extorsionarte te bajan la luz. Entonces imagínate en un lugar tropical como este, que te dejan sin energía eléctrica. Maneras físicas, literalmente, de estar amedrentando a los propietarios, creo que con la intención de que la gente se canse y se vaya, ¿no? Sí, inclusive los que rentan, tuvimos un caso hace poco que desgraciadamente por el miedo que les tienen, no quisieron ir a presentar una denuncia penal. Informó para Notivisión Héctor Belló.